decirle al pueblo de México que ante esta situación especial por el coronavirus, por la caída del precio del petróleo, que tengamos calma, que estemos tranquilos, nuestra economía está fuerte, tenemos finanzas públicas sanas, tenemos reservas suficientes para enfrentar cualquier crisis que se pudiese presentar. Vamos a seguir observando la situación de la caída en el precio. Tenemos posibilidad de destinar más crudo a la refinación. Fíjense ustedes lo importante que es tener capacidad de refinación. Decían que no hacía falta y durante 40 años no se construyó una nueva refinería y dejaron caer las 6 refinerías. Ahora, ante una situación como esta, en vez de vender el petróleo crudo barato, lo refinamos. Aquí, el precio de los combustibles pues permite compensar la baja en el precio del petróleo crudo. De todas maneras, vamos a tener garantizado que no va a aumentar el precio de las gasolinas ni del diésel, ni el precio de la energía eléctrica. Seguimos con la misma política y no hay aumento de deuda pública. Si hace falta, si llegara a hacer falta algún ajuste en el presupuesto, va a ser en austeridad. Se va a apretar más el cinturón el gobierno.